Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Qué dice, Manes? Muy bien. Yo también. Vamos a empezar una semana rarísima aquí en Filmoteca, dedicada al cine fantástico, pero no a cualquier cine fantástico, al cine fantástico silente, como dicen ahora, al cine fantástico mudo. Películas de tipo fantástico que se pueden encuadrar en lo que se considera el cine fantástico, que puede ser de ciencia ficción o de horror o directamente de fantasía. Y que no conoce básicamente nadie, son películas que se han restaurado hace poco, o son películas que siempre quisimos ver y no pudimos. No conoce nadie, pero no quiere decir que sean películas desconocidas. Son películas, diría que de las cuatro películas que vamos a ver, porque hay una que la dividimos en dos partes, solamente una es realmente desconocida. Las otras tres son películas fundamentales que aparecen en todos los libros, pero que fueron siempre imposibles de ver. Imposibles, exactamente. Cuatro títulos que vamos a recorrer durante esta semana. Como decía recién Manes, hay una de esas películas que la vamos a dividir en dos emisiones porque es muy larga. Pero las cuatro se pueden considerar fundacionales del género. Si uno piensa en ciencia ficción y piensa inmediatamente en Metrópolis. Pero en el cine mudo hubo muchos tipos de cine fantástico previos y contemporáneos a Metrópolis, y todas las películas que vamos a ver, van a ver ustedes, tienen no solo distintos orígenes, sino también distintas tradiciones de lo fantástico en la que abrevan, ¿no? Así la es. Película que vamos a empezar con la que vamos a empezar la semana pertenece a un pequeño subgénero dentro del cine de fantástico, de horror, que es el de las manos temperamentales, ¿no? Es decir, es realmente un subgénero, primero porque la película esta tiene muchas remakes, sí, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de ella, pero después porque hay otras películas en donde el mismo concepto, o el concepto de la mano autónoma, digamos, se repite, ¿no? Evil Dead, en la mano, la película escrita o dirigida por Oliver Stone, no me acuerdo, una de las primeras escrita de Oliver Stone, antes de ser uno de los emblemas de cine político horrible. digo, hay una película que se llama Los Cinco Dedos, una película con Peter Lorre. Sí. El Monstruo de Cinco Dedos, creo. El Monstruo de Cinco Dedos, que es muy interesante también, de Robert Florey, la película. Y por supuesto hay dos remakes, dos por lo menos, o dos remakes oficiales, de la película que vamos a ver hoy. Se llama Las Manos de Orlac. La película hecha hacia 1926. 24. Por Robert Bien, el creador del Gabinete del Dr. Caligari, y con un protagonista que a nosotros nos gusta mucho, que es Conrad Veidt. Sí. Yo diría que en esta película, o sea, en realidad en el expresionismo alemán, en el cine mudo alemán, está un poco el germen de lo que sería el cine fantástico, el cine de terror moderno, ¿no? O sea, lo que vamos a ver no es necesariamente una película de terror. No podemos decir mucho porque la película tiene ciertas vueltas, pero hay que recordar que los clásicos de la Universal, ¿no? Que son un poco como la base más cercana, digamos, Frankenstein, Drácula, la momia, después el hombre lobo. Tiene una influencia directa del expresionismo alemán, entre otras cosas porque muchos de los que hacían películas en Alemania, con la venida del nazismo, se fueron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, van a ver que en esta película, que es rara en cuanto a género, lo que sí podemos decir es que es de ciencia ficción, porque es una película de un hombre que le trasplantan los brazos, cosa que obviamente ahora se puede hacer. Lo que tiene la ciencia ficción es que generalmente anticipa cosas que después se van a poder hacer. Pero en los climas van a reconocer un poco lo que es una película de terror moderna, ¿no? Sin que sea necesariamente una película de terror. Hay un hermoso remake de esta película hecha por Carl Freund, un maestro, un director de fotografía extraordinario que dirigió poco, pero lo poco que dirigió es notable. Protagonizada por Peter Lorre, que no se llama Las Manos de Orlac, Mad Love, sí, Amor Loco, ¿no? Película fundamental, si es que la pueden ver. Y después hay una versión que no es tan buena, con el tronco de Mel Ferrer, que la tenemos en 17, que siempre fue horrible, pero bueno, el tema sigue siendo fuerte a pesar de todo, ¿no? Y que son mucho más sencillas que esta, que es una película bastante más compleja y que narrativamente ambiciosa, ¿no? No podemos realmente. No, pero lo que sí tiene que tener elementos de psicología, ¿no? Que es algo que, bueno, hay que recordar que dos años después, también en Alemania, se harían la primera película basada en los trabajos de Freud, ¿no? Los Misterios de un Alma. Y también hay que recordar que Robert Bien había perdido a su padre enloquecido, muerto de locura, digamos, en un manicomio. O sea, tipo, se ve que le interesaba el tema de alguna forma, y en muchas de sus películas el tema de la demencia, de la locura, está presente. Es muy poco lo que se puede ver hoy en día de Robert Bien fuera de El Gabinete del Dr. Caligari. Y después está Inri, que es una pasión expresionista. Una de las pasiones expresionistas, muero por verla.
verdad, pero es imposible porque se perdió. Sí, y bueno, y hoy vamos a poder ver entonces esta película que también durante muchísimos años fue inaccesible y ha sido objeto de una restauración reciente, la vamos a ver en una copia muy, muy bonita. Vemos entonces Las manos de Orlac, de Robert Bien, aquí en Filmoteca, y Son Budrule.